Bueno, chicos, como lo prometí, os deuda. Le había dicho que íbamos a hacer una especie de community spotlight hoy día para mostrarles algunos otros juegos y otros speedrunners de habla hispana que les puedan llamar la atención para que no siempre estén viendo los mismos juegos una y otra vez. Así que déjenme cambiar la escena para que ustedes puedan empezar a ver el juego que vamos a ver a continuación. Está por acá. Pueden ver que es Super Mario Bros. Y también conmigo se encuentra en la llamada un muy buen amigo, otro speedrunner chileno, que es Alfredo Salsa. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, 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 Alfredo. hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Fonsoide? Bien, tranquilo, como Camilo, aquí esperando a ver tus runs, que deberían estar bastante emocionantes. De hecho, a mí, estoy esperando el ver la run de Super Mario 2 porque me gusta, porque está bastante roto el juego. De hecho, parte inmediatamente roto. Tú ya no pasas ni siquiera al primer nivel y ya lo rompes completamente. Ah, claro, en la primera escena ya hay dos glitches que cambian completamente la ruta del juego. Bueno, cuéntanos Pero un poco sobre ti, Alfredo. Primero, ¿hace cuánto haces speedruns? ¿Cuál es tu canal? ¿Qué juego nos va a presentar hoy día? Cosas por el estilo para que la gente te conozca a poco. bueno, a mí siempre me pueden encontrar como Alfredo Salsa. Tengo el mismo nick en Twitter, en YouTube, en Twitch, en Hitbox, en todos lados. Así que empecé como el 2013, creo que fue, mediados o fines del 2013, ¿Ya? corriendo un jueguito de Mickey Mouse, ¿De Mickey Mouse? incorporándome ahí a la comunidad de speedrunners, conociéndote a ti, a Levi, a Nirvana, a la gente que estaba en ese momento haciendo speedruns, chilenos. Y luego viendo los demás que hacían speedruns en español. Una vez que ya hice un buen tiempo en el Mickey, pasé al Rey León, principalmente inspirado por el Mexican Runner, porque me gustaba cómo saltaba el Mexican Runner, y yo quería saltar como él. Así que ahí empecé a hacer speedruns del Rey León. Y una vez que ya logré un buen tiempo ahí, recuerdo que fui a Concepción, a tu casa de hecho, y ahí Sí. estuvimos jugando Super Mario Bros. 2. Efectivamente. Ahí Y empezó después de todo. eso, como que dije, ya me voy a dedicar a todo este juego. Y he estado leyendo un montón, pero este juego está muy optimizado. Sí. Así que el récord está bien difícil. Es una locura. De hecho, chicos, ¿me pueden ayudar un poco? Miren, saben que yo en el TS no me aparece como que Alfredo estuviese hablando, pero yo lo escucho. Entonces, si me pueden decir si es que los dos nos escuchamos bien, sería ideal. De hecho, voy a poner la música del juego. Mientras tanto, ahí sí, se me había olvidado. Como para que nos den un poco de feedback para ver si se escucha bien todo. Hola, Juaco, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Qué bueno verte por acá. Para que antes de que empiece Alfredo, asegurarnos de que todo ande bien. Que la idea es que ustedes lo conozcan a él. Ustedes, a mí ya, al parecer, me conocen, están en este canal, así que me tienen que haber visto al menos una vez. Así que esperemos a que alguien nos diga si es que se escucha bien Alfredo o no. Ustedes saben cómo funciona el delay de Twitch. Que esperar Esperemos alrededor. que algún moderador nos diga si es que se escucha bien. Algún moderador. Que empieza con L, termina con Epino. Empiece con L y diga Pino. Se ¿Se escucha bien escucha todo. bien Tofo? Eso. Hola Afonso, ¿cómo estás? Gracias, Hola Cuoco. Blas. Black. Black Black. Sir, todo bien. Black Sir, Black Sir. Black Sir. Ya, ok, entonces como se escucha todo bien, yo creo que ya Alfredo puede empezar entonces con su salsatón. La Salsatón, claro. Ah, bueno, en mi canal de Twitch también pueden encontrar cada cierto tiempo, como bien dice Fonsoy, de la Salsatón, que es una mini maratón de los tres juegos que yo corro en este momento. Así que pueden pasarse por mi canal de Twitch, ver los highlights, hay un montón de highlights ahí. Así que vamos a empezar entonces con Super Mario Bros. 2, también conocido en Japón como Mario de los Estados Unidos. Mario ¿Por qué? USA. Porque allá en Japón, el Mario Bros. 2 que salió fue el que acá en América conocimos como The Lost Levels, que quizás han visto a Fonsoide corriendo. En cambio, en Estados Unidos salió este Mario, que es el llamado Mario de los vegetales. Porque Mario toma muchos vegetales y enemigos en su cabeza. Que es una copia en realidad de este juego de un juego de Nintendo llamado Doki Doki Panic, que es una adaptación en realidad con los personajes de Mario. Exactamente. Estamos empezando el juego, entonces en la primera escena voy a tratar de mostrarles dos glitches, que estoy hasta aquí. Voy a tomar una botella. Normalmente hay una liana aquí. Entonces normalmente la escena sigue por acá, hacia la derecha, y hay varias cosas arriba. Sin embargo, yo voy a tratar de usar esta fórmula, esta botella, para hacer un glitch, que consiste en lanzar la botella desde la parte superior de la liana, y cuando baje la botella,
Yo también voy a bajar junto con ella y voy a tratar de presionar hacia arriba en el control. Y Mario va a salir del escenario. Va a Va a atravesar el ser como piso. una teletransportación. O sea, va a salir y va a llegar a otro lugar. Este es un glitch Vamos a ver si loquísimo, me te sale. esquipea una gran cantidad de sección de la etapa. Vamos a ver si sale bien. Ahí está. Entonces, una vez que eso ocurre, Mario sale en otro lugar del escenario, como si hubiese una liana invisible que lo lleva desde arriba. Entonces ahora vamos a intentar, una vez que yo sigo avanzando el nivel, entro a una cueva y voy a hacer otro glitch, que es prácticamente lo mismo que el anterior. Vamos a ver si me sale, que es con este enemigo que se llama Chai Guy. Entonces yo voy a tratar de arrojarlo y hacer el mismo proceso pero con el Chai Guy en lugar de la botella. Vamos a ver cómo sale. Esto puede tratar de demorarse algunos intentos. Vamos a hacer Pero un save generalmente puede ser un state. poquito más difícil cuando no lo estás haciendo seguido, cuando estás tratando de explicarlo, como ir un poco cortado, como que te saca un poco de la zona, se podría decir. Pero es un truco bastante complicado, ¿eh? Requiere un timing bastante preciso. Yo hace tiempo estuve practicando también este truco y no es trivial para nada el timing que tienes que tener con el Tiger para poder atravesar el piso. Sí, no está siendo muy amigable el señor Chaiger. Vamos a intentarlo unas pocas veces más si no avanzamos con la bomba solamente, que es el camino normal. Ti, 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 Gracias por el ti, host, ti, 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 ti. Black, se agradece. Nada, que Black está diciendo que no hizo host, así que qué buena onda, gracias por el apoyo. Ya, ahí está. Entonces, una vez que yo presiono hacia arriba justo en el momento, Mario aparece del otro lado del escenario. Ya cerca de la primera pelea con Birdo, que es este personaje dinosaurio rosado, morado, no sé, Que de que esto tiene es un hembra, moño. no se extrañen. Nintendo reconoce que este personaje es macho, no es hembra, es como una especie de travesti, por decirlo de alguna forma. De hecho, es bastante Sí, chistoso en que la lo versión vinculen de con Yoshi. Nintendo, en la primera versión, la versión que salió para el Famicom o Nintendo, en el manual, de hecho, aparecía que este personaje era hombre, solo que algo así como que creía que era mujer. Sin embargo, después Nintendo lo siguió incluyendo en varios juegos como Mario Tennis, Mario Kart y varios otros juegos de ese estilo. Y ahí ya es como mujer simplemente, eso, omiten ese detalle, ¿no? Veo que estás haciendo la strat con Luigi, no la strat con Toad. Sí. Según tengo Sí, entendido, en por lo que me este ha dicho. escenario, Di nomás, usualmente Black. yo voy a tratar de tomar una llave. Normalmente la llave sirve para abrir una puerta que está abajo. Sin embargo, esta llave también se puede usar para pelear contra Birdo, el Birdo de esta escena. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es usar la llave para golpearlo. Entonces, ahí vemos cómo la llave lo golpea varias veces, de hecho. Ese glitch no lo había visto nunca, está buenísimo. Y así puedo derrotar a Birdo mucho más rápido que lo que sería simplemente evitar, perdón, esperar a que él lance sus huevos. Con la llave es mucho más rápido. Nunca es agradable que Birdo te lance sus huevos, especialmente cuando acabamos de decir que es macho. Así que no, la Exactamente. idea de evitarlo. Y acá nos va a mostrar Y el primer aquí, warp, ¿no? sí, en este escenario yo voy a tomar la fórmula que hay más adelante, la botella. Y voy a hacer un warp que me va a llevar al mundo 4. Sin embargo, como el mundo 4 es un poquito feo, no me gusta, yo no lo voy a jugar. Yo voy a presionar Start, voy a poner guardar y salir. Y voy a llegar a la pantalla de selección de juego nuevamente. Y en lugar de entrar al mundo 4, de seguir por esa ruta, yo voy a volver al mundo 3. Y voy a usar otro warp que me va a permitir llegar al mundo 5. No es porque no te guste el mundo 4, no es porque o sea, no es porque esa sea la ruta, es porque no te gusta el mundo 4, hay que dejarlo Así claro. es, el mundo 4 es un mundo de nieve, con físicas de hielo, que realmente lo detesto, así que no lo voy a jugar. No es porque esa sea la ruta, no, 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 no. Entonces, en este escenario del mundo 3, consiste en, ¡wow!, en tomar una fórmula y sacar el warp que está abajo.
¿Qué pasó? Lanzaste la fórmula a la puerta. Si tú lanzas la fórmula a la puerta, Fonsoide, el juego como que no puedes superponer dos puertas. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces eso, te lleva a la puerta normal y básicamente te envía nuevamente hacia arriba. Ah, ok, perfecto. Pero de hecho, esto cambió después en la versión de Game Boy Advance, este juego. ¿Ya? Ahí como que lo arreglaron. Pero al menos en la versión de Super funciona de este modo, que las puertas no pueden superponerse. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora yo voy a tomar el warp del mundo 3 y voy a llegar al mundo 5. Que el mundo 5 sí lo voy a jugar porque es simpático, tiene un paisaje nocturno con estrellitas y eso me agrada. Es más Aunque tranquilo la como lo primera miro. escena es una cueva, ¿ah? Es más tranquilo, más relajado. Sí, es más tranquilo, más lindo. Aunque tiene un birdo que lanza fuego, que ese sí es mi némesis. Pero vamos a ir siguiendo esta cueva. Quizás notaron que al principio yo puedo elegir un personaje. Yo elijo a veces a Mario, a veces elijo a Toad. Y en este escenario voy a elegir a Luigi, porque Luigi tiene unos saltos que hacen bastante más fácil todo. Ya que Luigi como que flota en el aire. De hecho, Luigi hizo un highlight hace una semana. Que Luigi literalmente salta en el aire. Puede mantenerse suspendido en el aire y después uno presiona el botón y Luigi, wow, salta. Wow, qué loco. Sin ninguna explicación física aparente. Bueno, el mundo de Mario, tampoco las físicas no se aplican al 100% Nunca en ese cuestiones la mundo. lógica de Mario, como decía Hawk, creo. No, no, Saludos para mi pana Hawk. Entonces, bueno, con Luigi ya puedo pasar este escenario muy fácil y llegar al Birdo. Que este Birdo es un Birdo verde, al contrario del otro Birdo que era como rosado o morado. Entonces este Birdo verde lanza fuego, además de huevos. Y también en este escenario de Birdo hay un bloque que me va a permitir vencerlo mucho más rápido, no tener que esperar a que me lance huevos. Ahí te vi subiendo por la escalera. También hiciste como una especie de glitch, no sé si es glitch en realidad, donde puedes soltarte la escalera y saltar en el aire. No sé si es muy difícil de hacer, si es frame perfect o Requiere no sé. un timing bastante preciso con Mario y Toad. Sin embargo, como Luigi hace trampa y salta en el aire, como te decía, es bastante más fácil comparativamente. Pero no deja de ser una molestia en realidad tener que hacer esos saltos de las lianas. De hecho, en el escenario que viene ahora, que es el 5-2, yo voy a tener que hacer varios de esos seguidos. Lo cual puede ser un problema. La otra vez estuve intentando también aprenderme este juego y intentar hacer esos saltos desde la liana. Y bueno, Alfredo lo hace parecer muy fácil, como si fuese trivial simplemente soltarte de la enredadera y empezar a subir. Pero no es así, de hecho el timing es No. bastante preciso, no es simplemente llegar y apretar el A, sino que hacerlo una vez ya es complicado, y Alfredo es capaz de hacerlo varias veces seguidas, o sea, es una locura de verdad intentar hacer ese truco, y ahí te troleó Birdo tirándote una llama de fuego, en vez Sí, de yo un me huevo. entrego simplemente al azar de este juego al casino y traté de saltar al fuego como si fuese un huevo, sin saber si iba a ser fuego o huevo. Solamente para ver si es que me daba el patrón bueno. Los movimientos de Birdo siguen un ciclo, se llama, o sea, están de algún modo predeterminados. Sin embargo, el hecho de que te lance huevo o fuego, eso sí es al azar. Entonces, cuando yo hago las runs, yo lo asumo siempre que va a lanzar un huevo. Por supuesto que eso significa que Birdo muchas veces me va a golpear. Pero si me lanza el huevo, yo voy a poder aprovechar el patrón. O sea, simplemente quedar a merced del RNG. Que recuerdas, Fonsoide, de tus peleas con un pollo gigante. Bueno, era un pollo robótico. Bueno, aparte, en todo caso no es tan grave, o sea, la run es bastante corta, dura alrededor de menos de 9 minutos, al menos ese es tu PB, o alrededor de ese tiempo, por lo que rendirte a la RNG no es tanto, por último, si te sale mal siempre puedes hacer reset, o por último puedes terminar la run e intentarlo de nuevo, no es tan terrible como juegos más Claro, no es largos. como perder una ronda de 1 hora esperar a que te dé el patrón bueno. Claro. Entonces ahora también en este escenario, que es el 7-1, vamos a usar a Luigi. En el mundo 5-3 a todo esto yo usé otro warp, que me permitía llegar inmediatamente al mundo 7, que es el último mundo del juego. También cabe Entonces, en destacar este escenario. que creo que la ruta de este juego es distinta a la ruta de NES, donde por la ventaja que te presenta el All Star de poder elegir el nivel desde el cual quieres partir, siempre y cuando hayas Sí, superado de ese nivel. hecho,
comparativamente es como un poco trampa el hecho de poder elegir el nivel, salir y poder cambiar a la pantalla de opciones y cambiar de mundo. Entonces es como una categoría aparte el juego, justamente por ese motivo que acabo de mencionar. Pero no sé, yo siento que esta es la mejor forma, o sea, la forma más rápida de terminar el juego. Pero la comunidad de Mario, que asumo que tiene sus muy buenas razones para entenderlo así, lo consideran esta como una categoría aparte. Creo que se conoce any percent save and quit, si no me equivoco, ¿no es así? Así es, guardar y salir, que es justamente el truco que uno hace para pasar directamente al otro mundo. Entonces ahora ya estoy en la escena 7-2, que es la última escena del juego. Esta escena es un laberinto. Pero como yo estoy haciendo hartos trucos sucios, yo voy a salir fuera del escenario y voy a ahorrarme de todo el laberinto en realidad, pasando por el techo de la escena. Normalmente yo tendría que recorrer unos cuartos, varios cuartos, sacar unas llaves, enfrentar creo que dos veces a Birdo, a un Birdo de fuego de hecho. Cabe destacar que Alfredo no se conoce la ruta normal de este nivel. Sí. Que si es que llegase Si yo a tuviera que jugarlo perderse. normal estaría perdido mucho tiempo. En esta parte voy a llegar a un jefe que es una boca de pájaro, en la cual normalmente uno tiene que golpearlo tres veces, pero yo voy a hacer un damage boost y voy a golpearlo en realidad solamente dos veces. A pesar que el primer golpe le hace dos veces daño. Pero es mucho más rápido hacerlo así, o sea, como un segundo. Uno dice mucho más rápido. Un segundo prácticamente. Hacerlo así que hacerlo del modo normal. A todo esto, extrañamente, si bien estás tratando de guardar como los tiempos para que el delay no nos afecte tanto, por ejemplo, en mi pantalla ya mataste al jefe final. Sí, el jefe final es relativamente fácil si uno lo hace lento. La verdad es que igual lo maté bastante rápido, solamente perdí un ciclo. Pero bueno, solo consiste en tirarle los vegetales de vuelta y evitar las burbujas que él te lanza. El problema es que a veces él te lanza las burbujas en un ángulo tal que hay que saltar de un modo muy preciso, agachado a veces, o estar mirando bien qué movimiento está teniendo el jefe para saber cuándo saltar, etc. Ah, ok, Lo que me perfecto. gusta de esta pantalla de crédito, Fonsoide, es que la princesa siempre tiene cero. Entonces es como que su aporte fue nulo a esta aventura de Mario. Siempre me agrada eso. Bueno, yo te voy a pedir, Alfredo, que una vez que ahora, ojalá nos puedas hacer una run completa, porque esta run fue un tanto trabada. Nos fuiste explicando los trucos, cómo funcionaban, si eran difíciles o no, qué es lo que tenías que hacer, etcétera, los glitches. Entonces ahora podría mostrar una run completa, una run un tanto más fluida para que los chicos puedan ver más o menos cómo es el juego de verdad, no De simplemente acuerdo. trabado. Vamos a ver qué. Voy a tener que usar estos dijes de abuelita. Porque normalmente cuando yo hago speedrun de este juego, hago muchos resets en la primera escena. Igual trato de, por lo menos diariamente, terminar el juego al menos un par de ocasiones. Para mantener la consistencia en los niveles posteriores. Pero cuando yo hago speedrun de este juego, que siempre reset, reset, reset en la primera escena, porque no me sale el salto de la primera liana, o porque no me sale el glitch del chat, y ahora me salen todos los glitches, obvio. Segundo intento siempre salen. ¿Hubo rápido? No, no. No, en el primer cometí unos frames de error en la primera liana. O sea, no, lo que pasó es que estaba tratando de hacerlo poco óptimo en realidad. Más que error, porque si lo hacía del modo ya súper rápido, de seguro no me iba a salir. Ya, entonces ahora no vamos a tratar de hacerlo de la alfombra, vamos a ir con Luigi. Vamos a ver si esta vez Luigi puede ganarle a Birdo más rápido con la llave, porque la primera vez me demoré un poquito. Pero vamos a intentarlo. Sí, normalmente las trabas de este juego están en la primera escena, que no te salgan los glitches. Y también el Birdo de fuego. El resto del juego debería andar bien. Quizás la última escena también, el último jefe, porque a veces uno llega con un excelente tiempo contra el último jefe y por supuesto que vienen los famosos ahogos o chokes, los que uno como que no puede jugar simplemente cuando va con un buen tiempo al final. Que eso es típico de cualquier speedrun, ¿no?
Pero esas son como las partes complicadas. La primera escena, la 5-2, que es la del viudo de fuego sobre el puente. Y también la última escena. Pero Así que si muero en esta ronda, debería morir en una de esas partes. Ok. Bueno, lo que iba a destacar es que acá Toad, cuando toma a un enemigo, tiende a caminar más rápido, cosa que no hace ninguno de los otros personajes del juego, si no me equivoco. Así es, solamente Toad cuando tiene a un enemigo sobre la cabeza camina a 1.2 de su velocidad, que sería como un 20%, lo cual es bastante rápido. Y eso produce que en algunos niveles tú tengas que jugar con Toad si es que quieres la ruta óptima. Claro. De hecho, si tú juegas la versión de NES, hay varios niveles donde sí se utiliza Toad bastante por lo mismo, porque tomas un enemigo y te pones a con él más rápido. Esa es como la idea. Cada personaje de este juego tiene distintas habilidades en realidad. Sí, la versión de Nintendo tiene varias diferencias en realidad. Hay unos saltos dobles que no existen en esta versión. Hay varias cosas que son diferentes que lo hacen muy distinto a la hora de hacer el speedrun. Bueno, Pero claro, como tú dices, Mario, por ejemplo, tiene las habilidades más equilibradas, tanto en altura de salto como en velocidad. Luigi es el que hace los saltos largos, pero igual ese efecto como de flotación que él hace produce que a veces él sea lento para algunas cosas. En el caso de Toad, él da los saltos más pequeños, pero es el más rápido. Y Peach tiene la habilidad de flotar en el aire. Como con su vestido, no sé, permite flotar. Si métale alguien ha feo. jugado el Mario 3D World, que salió hace poco, el año pasado, es parecido. Está métale feo, Peach. Solo que no lo tapa con el vestido, por eso puede flotar. Claro, no sé ahí la física de Peach, pero bueno, ella es muy hábil y seguro lo puede hacer. Sí, esa pelea con Birdo recién, bueno, me golpeó una vez, pero eso me permite también ajustar mejor el ángulo en el que tengo que arrojarle el bloque de hongo. Y sí, como bien tú decías, Fonsoide, esas escaleras, cuando tú las escalas normalmente, se demora bastante el personaje en comparación que tú si tú haces esos saltos que se pudieron ver ahí. Voy a matar aquí mejor. Porque me golpeó un bichito. Sí, eso estamos viendo ahora. ¿Por qué te mataste todo esto? ¿Por miedo a perder contra Virgo después? ¿Por qué razón? ¿O porque te gusta ir grande nomás? Te gusta grande, admítelo. Me gusta muy grande. Ah, ya, ahí está la razón entonces. Confirmado, Alfredo le gusta muy grande. Confirmado, Luigi. Alfredo le gusta muy grande. Vamos a ver. Sí, es más cómodo llegar con Luigi grande al vidrio de fuego. Hola, Tekern, bienvenido al stream. Está ¡Wow! bastante sorprendido él. ¡Wow! Sí, de hecho, no sé si te acuerdas, Fonsoide, de cuando vimos por primera vez el video del récord mundial de este juego, que nosotros pensábamos que era un Taz. Que era una run asistida por máquinas. Sí. Tú la De asistes Super hecho, Game. como que hasta el día de hoy veo esa run y pienso que hay cosas que un humano difícilmente puede hacer. ¿De cuánto es el tiempo de World Record de Pero esta categoría todo esto? Aprovechando de hablar sobre tiempos bestiales en este juego. 7 minutos 47, creo. 7:55 el récord mundial. Yo tengo el 7:55. segundo mejor tiempo, que es un 8:22, que es una ventana súper grande entre los dos tiempos. Pero sabes que con el tiempo, así ya haciéndole, como por, creo que ya llevo un par de meses haciendo el speedrun de este juego, he visto como los pequeños errores que comete esa run que nosotros pensábamos que era una máquina jugando. Como que he visto sus puntos débiles así, pero viendo en cámara lenta su tiempo, he podido ver lo que tiene que yo puedo a veces hacerlo incluso mejor, pero por ahora todavía está bien lejano tratar de llegar a ese nivel. Bueno, eso suele pasar en todo caso. Cuando tú empiezas a ver el video de alguna speedrun, generalmente encuentras que no comete Claro, se ve ningún error, que es imposible al como principio, perfecto. siempre se ve imposible. Y después, a medida que vas practicando, te das cuenta, mira, la verdad, los trucos no eran tan difíciles. O mira, ¿Y por qué acá se se equivocó. demoró ahí? Oye, ahí cometió un error el tipo, realmente yo puedo hacerlo mejor que eso. Claro. O de hecho el tipo el que tiene el récord mundial no usa un par de estrategias. Por ejemplo, quizás recuerdan ese golpe que yo di contra la boca de pájaro, que le di un golpe doble. Él no lo utiliza en la ronda del récord mundial. Entonces eso es como una ventaja que yo podría tener
si es que lo puedo hacer en una run. Son esas pequeñas optimizaciones lo que van marcando la diferencia a la hora de ir mejorando tus tiempos, ir posicionándote en los leaderboards. Y qué sé yo, en el fondo marcando historia, en el fondo cada vez que tú le haces speedrun a un juego y entras en los leaderboards ya eres parte de la historia. Exactamente. En este juego la categoría, bueno, hubo mucha actividad en el año 2013 de este juego. De ahí, como a fines del 2013, el 2014, al menos viendo los leaderboards, y también viendo un sitio que se llama SDA, tú puedes revisar la actividad histórica de este juego, de quienes le hacían speedrun al principio. De hecho, fue muy gracioso ver la ruta que ellos estaban usando cuando el juego recién estaba siendo aprendido por toda la gente. Entonces, la ruta del principio es muy distinta a la ruta que se usa hoy en día. Me imagino. Los trucos ahora son mucho más extremos en comparación a lo que se hacía antes. Y la verdad es que incluso el récord mundial, como te decía, tiene estrategias que no utiliza porque realmente son muy, muy difíciles. Y aparte también ocurre que en el speedrun las estrategias van evolucionando. O sea, si el tipo ya tiene un año que nadie le bate el récord, de seguro que ya hay estrategias nuevas, a menos que sea un juego demasiado optimizado. Muy probable, de hecho. Muchas veces se piensa que un récord es como imbatible y de repente cuando se encuentra un truco nuevo para ese run es como wow y nace de nuevo el boom por correr ese juego por simplemente Claro. porque el World Record es free, o sea, es llegar y tomar con la nueva estrategia. O a veces también ocurre que la gente que hace los tasks es quienes encuentran nuevas estrategias, También. entonces los seres humanos empiezan a ver, uy, quizás yo también puedo imitar a la máquina que está haciendo esto. Bueno, ¿podrías hablar un poco Empiezan a sobre? buscar alternativas, formas de imitar al TAS, y de repente se logra un avance significativo. Lo que te iba a pedir es que expliques un poco la pelea contra este jefe, porque tengo entendido que los vegetales que te lanzas no son al azar, sino que son patrónicos. Así es, siguen un ciclo fijo. Depende también del momento en que tú llegas al jefe. De hecho, depende incluso cómo tú peleaste con el jefe anterior. Ocurre que a veces tú llegas contra Wart, que es el nombre de este cocodrilo, no sé, cosa verde. Como una rana en realidad. Claro, como una rana. Entonces, cuando tú llegas a él, hay veces en que tú alcanzas a ver un vegetal que lo lanzó el juego y que tú no lo puedes tomar, aunque vayas a toda velocidad. A veces eso ocurre siguiendo el patrón que tú utilizaste en el resto del escenario, pero en esta pelea que hice, me dio el patrón en el cual no lanzó el vegetal, que yo no lo alcancé a ver, así que pude hacerlo tomando el primer vegetal que debería ser. Perfecto. Bueno, entonces, Alfredo, cuéntanos cuál va a ser el juego que nos vas a mostrar a continuación. Bueno, es un juego en el que varios de ustedes ya están familiarizados, la audiencia. Aprovecho de mandarle un saludo a T-Kram, que está ahí en el chat. Gracias por estarnos viendo aquí. Vamos a jugar El Rey León para Super Nintendo. Lion King. Hakuna Matata. Ya quisiera ser un rey. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un juego que Así seguramente es. ustedes ya han visto en este canal, porque yo también suelo hacerle speedruns, pero Alfredo es mucho mejor que yo. De hecho, él tiene el world record tanto en la categoría easy como difficult. Así que hoy día van a ver a alguien bueno jugando el juego, no me van a ver ahí. Van a ver a alguien bueno, alguien que de verdad sabe hacer los trucos, que es Cero. relativamente consistente. Es una máquina bien aceitada sobre este juego. Cero presión, Fonsoide, y de gracia van a ver a alguien espectacular jugar este juego. Cero presión, Vamos a, efectivamente. bueno, no sé si merezca introducción, así que vamos a empezar de lleno. Por supuesto que yo estoy jugando en la categoría para las niñas, no en la categoría que juega Fonsoide. Fonsoide juega en la dificultad que en este juego se llama Difficult, en la cual partes con 0 vidas, y aquí en Easy yo parto con 8 vidas. Así que vamos a ver que Bueno, si se preguntan las quizás, bueno, ya han diferencias. visto a Fonsoide jugar este juego, quizás ya empiecen a observar como la velocidad de los saltos, de a poco uno se va fijando en otras cosas cuando ya ha visto varias veces los rounds de este juego. Al principio se ve como todo tranquilo, fácil, pero después uno lo va viendo y no era tan fácil. Cada vez se va colocando más complicado. El tema es que si ustedes no conocen la diferencia entre Easy y Difficult en este juego, son tres cosas fundamentalmente. En Easy tú tienes más vidas y tienes continuos. En Difficult tú solamente tienes cero vidas y cero continuos. Así que si mueres, vuelve al principio. GG will play it. Y aparte de eso, las hienas y los buitres que aparecen en este juego mueren solamente de un golpe. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque cuando tú
Porque esta categoría, pese a que es la categoría más fácil, también es la categoría más rápida. Entonces siempre está esa pequeña discusión entre cuál es la categoría que vale más la pena hacerle speedrun. Porque la categoría fácil, si bien es, como dice el nombre, más fácil, es más rápida. Entonces en esencia debería ser la categoría que uno debería correr. Porque la idea es terminarse el juego lo más rápido posible. Pero también está el desafío aparte de querer terminar el juego en la dificultad más difícil por swag, simplemente. O sea, porque bueno, me terminé el juego en speedrun en la categoría más difícil. Pero ahí depende del criterio de cada uno y cómo quiera correr el juego en el fondo. Claro, esa es una discusión que se da en varios juegos, no solo en el Lion King. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente las rutas se vuelven tan rápidas, o sea, el juego se vuelve tan corto, especialmente con juegos retro, que no tiene mucho sentido hacerle speedrun. O, por ejemplo, si el juego dura 1 minuto, ya lo optimizaron tanto, encontraron una forma tan rápida de llegar al final del juego, que se pierden todos los trucos que uno podría hacer. Entonces ya no tiene gracia hacerlo. Entonces la gente sigue jugando otra ruta que quizás sea más desafiante o que simplemente sea más entretenida de ver. Claro. Ahora, ustedes se fijaron que Alfredo cuando saltó desde las jirafas hizo como un super salto hacia adelante, pero en diagonal, como hacia abajo. Hay dos estrategias distintas ahí. Si tú aprietas el B y hacia adelante, cuando vas a chocar junto a esta jirafa, tú puedes intentar hacer algo que se llama Fate Jump, que básicamente es hacer un super salto hacia adelante y ganas alrededor de 3 segundos comparado con la ruta normal del juego. Pero lo que hace Alfredo es una ruta alternativa, que es apretar diagonal hacia abajo, si no me equivoco, cuando chocas Así es, diagonal hacia abajo. contra la jirafa. Entonces, al hacer eso, si bien tú no vas a salvar los 3 segundos que mencionaba, sí salvas 1 segundo y medio. Entonces, si bien no es la estrategia que salva más tiempo, sí es una ruta, una estrategia más consistente, mucho más consistente. De hecho, te sale el 100% de las veces el truco que hace Alfredo, que el truco que generalmente intento hacer yo, que es Frame Perfect, que es un poco más difícil. Hola, SK99, ¿cómo Sí. estás? Bienvenido al stream. Qué bueno verte por acá. Sí, Fonsoide. La verdad es que a mí me sorprende, de hecho le digo en el chat así como, ¡uy, hiciste doble face jump de nuevo! ¡Qué sorpresa! Porque es muy consistente Fonsoide con ese truco, yo no entiendo realmente cómo lo puede hacer tan consistente. Pero, como dice Fonsoide, yo uso una ruta que es más fácil, más segura, que es que siempre vas a ahorrar 1 segundo y medio. Porque si tú fallas el face jump, perdiste ese Ese segundo medio, 1.5, claro. exactamente. Entonces yo tomo la ruta que siempre vas a ahorrar un poquito menos. De hecho, como son dos fade jump, ese truco que hago yo solamente funciona en el primero. En el segundo no funciona. Así que al menos en el primero siempre vas a ahorrar un poco de tiempo. Perfecto. De hecho, en este juego también hay un par de cosas que son al azar, o por lo menos pensamos nosotros que son al azar, que de a poco hemos ido buscando formas de sacar ese azar del juego, porque este juego Exactamente. prácticamente no tiene ningún factor de azar. Yo Entonces soy... es bastante amigable para hacer speedrun. Fonsoide siempre dice que no tiene Sí, azar, tiene yo cero azar. insisto en que no tiene RNG, que todo es manipulable. Que si hay algo que parece ser RNG es porque todavía aún no aprendemos a manipularlo. Pero según yo, este juego no tiene ningún factor suerte, solamente gameplay, no tiene RNG. Claro, hay distintas formas también de ver el speedrunning respecto al azar en los juegos. Hay personas que detestan el azar en los juegos y no pueden jugar juegos que tengan mucho factor de azar porque dicen que no vale o no tiene sentido jugar un juego que tú puedes ir jugando la ronda de tu vida y el juego simplemente no te quiso dar el patrón que necesitas. Hay otros que valoran el hecho que del azar en el sentido que se necesita más dedicación o más perseverancia para poder tener el récord, porque si tú empiezas a correr un juego que tiene un alto factor de azar, significa que esa persona no solamente lo jugó bien, sino que también intentó, 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 intentó hasta que le salió el patrón adecuado. Y después no la cagó. Claro, y Sí, que sí. le salió el patrón y después pudo seguir jugando bien, o por lo menos más o menos bien. Así que hay distintas formas de verlo. A mí... Si tú estás empezando a hacer speedrunning, como yo creo que hay varias personas que te ven, Josué, les recomendaría un juego que tenga poco azar. O si bueno, por supuesto, siempre la recomendación es un juego que les guste, pero ojalá un juego que no tenga mucho azar porque pueden frustrarte un poco Son bastante al frustrantes, de hecho. principio. El tema es que tú puedes ir teniendo la run de tu vida y de repente si el juego decide trolearte y hacerte perder tiempo y matar tu run, puede hacerlo. Por ejemplo, yo hago speedruns de Donkey Kong Country Returns
Y bueno, ese juego prácticamente no tiene factor suerte, salvo cuando llegas al penúltimo y al último jefe del juego. Y la suma de tiempo que puedes perder entre esos dos jefes es alrededor de 2 minutos. Entonces es una estupidez. Tú puedes estar jugando 1 hora 10 perfecto, y basta que llegue ese jefe, te da vuelta, te agacha, te abre los cachetitos, te dice permiso, y se acabó tu run. Pero bueno, también hay juegos como este que no tiene ese factor. Por eso me gusta mucho el Rey León, porque simplemente es gameplay, eres tú contra el juego, no existe ese factor externo que te puede jugar una mala pasada. Sí, el Rey León la verdad es que es bastante, no tiene trucos tan terribles, excepto quizás el de la roca que vamos a ver más adelante, que no fue descubierto hace tanto, después que Fonsoy detuvo el récord mundial de este juego. De hecho, el World Record hasta hace muy Crunch. poco era de The Mexican Runner, un runner que seguramente ustedes conocen. Y bueno, él tenía el récord sin el truco nuevo que se llama Rock Skip. Y ese truco salva alrededor de 7 segundos. Y después aparecieron dos runners, Inflames 90 y Alfredo Salsa, quien está ahora mostrándonos este juego. Que sí empezaron a implementar ese truco en el juego, además de otras pequeñas optimizaciones que hicieron en la run. Y gracias a eso lograron optimizar los tiempos de este juego. Donde lo lograron llevar a tal punto de que antes lograr sub 15 era prácticamente imposible. Y Alfredo Salsa actualmente el world record en hard que tiene es de 14,57 o 58, creo. Sí, Entonces. 14:59 es como el oficial para el leaderboard, pero el timer decía 58. Por recomendación de Fonsoide, yo puse en el leaderboard el timer en 59 como para evitar quizás como que Conflicto, alguien, sí. claro, fuera a hacer una controversia por no sé, no, el timer lo paraste antes o no, hay que hacer un conteo de frames. Así que lo dejé en 59, nomás le di como un segundo más al tiempo. Pero en fin, aún así es sub 15, lo cual es un tiempo bestial, la verdad. Un tiempo muy, muy difícil. De hecho, si ustedes ven su run, comete prácticamente ningún error, salvo cosas bastante aisladas, pero una muy, muy buena run, bastante sólida. O sea, básicamente él tiene el world record ahora no por haber implementado ese nuevo truco del Rock Skip, sino que por un gameplay muy sólido, muy, muy sólido. En ¡Hakuna este escenario Machata! que es Hakuna Matata, yo también voy a usar el checkpoint que hay aquí. Normalmente no lo tomo, pero como viene un truco difícil que lo estamos descubriendo hace poco, que consiste en hacer un roll justo bajando una cascada, un camino de agua, tú puedes llegar a otra parte del escenario que normalmente tendrías que demorarte como 4 segundos o 5 segundos más en llegar. Por fortuna me salió el primer intento, aunque no optimizado, pero salió. Vamos a ver ahora la pelea con el mono. Oh, sin damage boost. Normalmente en la pelea contra este mono. Oh, pero sí con Quick Second Hit. ¡Buah! Te odio, Alfredo. Alfredo es capaz de hacer Ese esta pelea saltito fue, contra pero en el el. pixel, Fonsoide. Sí, como que le raspaste el hoyo. Se lo dejaste calientito. Esta pelea, Alfredo es capaz de hacerla mucho más óptimo que yo, mucho más óptimo. Esa pelea fue loquísima, fue muy muy buena. Bueno, ahora viene lo más quizás terrible de este juego para cuando uno lo está aprendiendo. El truco que rompió este juego, el que me hizo odiarlo. Sí, bueno, en realidad yo te quería explicar primero los cloyoms, que Ah, ok, dale consisten en nomás. un salto haciendo un garrazo en el aire, porque Simba ahora que ya creció, es grande, macho, puede hacer una garra en el aire, ya no simplemente hace rugidos y salta. Entonces, gracias a eso, él puede evitar colgarse de unos bordes que hay. Y eso me permite ahorrar, ¿cuánto era? ¿Fue de 2 segundos? Sí, Un 1,5. segundo y medio. Por cada borde que tú saltes sin tener que tomarlo, te ahorras alrededor de un segundo y medio. Entonces, se necesita un timing bastante bueno, o sea, hay que ser muy preciso para poder hacer esos garrazos. Por lo menos al principio, después uno se acostumbra, Fonsoide o yo ya los podemos hacer casi todos, de hecho me están saliendo todos ahora. Sí, vas como avión. Fallé el último, sí. Pero se vuelve mecánico después. Permite ahorrar bastante tiempo. Y la verdad es que uno cuando le hace speedrun al juego y ve a otra persona hacer los cloyombs seguido, uno como que al tiro sabe si la persona realmente conoce el juego o no.
Como Bueno, que eso te ahí. da un factor rápido para saber cómo hacerlo. Ustedes, si me han visto hacer speedrun de este juego, ustedes saben que ese último truco que hizo, que fue alcanzar un borde que está muy alto al hacer dos garrazos seguidos, es muy complicado para mí, pero Alfredo tiene una consistencia que yo de verdad envidio. Ese truco salva alrededor de 7 segundos con razón hacer la ruta alternativa, que básicamente es ir a buscar la piedra, y después subirte en ella y después tomar el borde, por eso se llama Rock Skip, porque estás saltándote una piedra, esa es como la idea. Y ahora estás en Be Prepared, Alfredo, así que no sé qué quieres decir acerca de este nivel. Sí, ¿qué pasa en Be Prepared? Al principio, bueno, te hacen daño constantemente. Uno tiene que ir avanzando, evitando los flujos de lava. Y parece que Pedro me hizo una. No, pero no es Pedro, es como el primo Como hermano de el Pedro me primo hizo hermano, una. sí. Claro. Te troleó. Pero bueno, al principio hay que ir evitando todas las llamas. Y porque hay un montón de enemigos y murciélagos. De hecho, si uno lo pasara del modo normal, tratando de evitar a los enemigos, la verdad es terrible porque caen unas gotas de lava desde el techo. No, pasar rápido ahí es lo mejor que uno puede hacer. Esta etapa, para mí, el lejos la más complicada del juego cuando lo estás jugando casual. Especialmente si es que no te tomaste tu tiempo y fuiste a buscar la extensión de vida en el primer nivel. Porque Sí, acá. si no tomas la extensión de vida, la verdad es que es muy difícil este Porque juego. acá, como pueden ver, Alfredo, él hace una gran cantidad de damage boost. O sea, él se hace daño a propósito para ganar un poquito de tiempo. Pero bueno, jugando casual, hasta jugando casual, igual te haces daño. Es muy difícil. Yo creo que hasta imposible pasar la primera sección de este juego sin recibir nada de daño. Sí, sería un desafío hacer como una run de este juego hitless, por ponerle algún nombre, como sin que nada te golpee. Claro, damageless. Claro, algo así. Pero la verdad es que como uno está haciendo speedrunning, a veces recibir golpe, como lo hice recién con algún murciélaguito, te permite salvar tiempo. Entonces, de pronto jugar sin que nada te golpee es menos óptimo que efectivamente te hagan daño y tú puedas hacer esos trucos de tipo damage boost. Es Claro. decir, que tú recibes un golpe a propósito para poder avanzar más rápido. Ok, en el chat está Zeldovania que llegó, o Seki, ¿cómo estás Seki? ¿Te gustó la interfaz del Spotlight? Qué buena onda, me gusta que te haya gustado, es para ustedes, así que ojalá que le guste a todos en general. Reinoje Sí, dice, con di suerte le Mufasa, dedico mucho tiempo. Mufasa. Tú también di Mufasa, Alfredo. ¿Ah? Di Mufasa. Mufasa. Eso, eso. 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 Sí, ahora estamos en la parte en que hay que esperar, que es, hay que unas rocas caen del cielo, de la cueva en realidad, y van apareciendo estos cráteres con lava o magma de a poco, y van apareciendo unas como tapas, piedras que tapan los cráteres, que si te tocan te matan de un golpe. Entonces yo no quiero que me toquen esas tapas. Lo menciono porque la última tapa de esta escena cae justo donde yo estoy de pie en ese momento que me van a ver en el stream. Entonces si yo hago el salto muy antes al final, la tapa me puede golpear. Y si me golpea la tapa es terrible porque hay que hacer toda esa parte de nuevo. Y por supuesto eso es un reset de inmediato cuando uno está haciendo speedrun. Morir malo, vivir bueno. Morir malo y bueno, sí, es que en ese es especialmente letal porque tienes que esperar nuevamente todo el fuego y todas las rocas que caen del Es cielo, cerca de un entonces minuto, si no me equivoco, de hecho, de ese autoscroller. Hace tiempo así había es. tomado el tiempo, pero no me acuerdo. Pero cerca de un minuto, por ahí. Ahí Alfredo intentó hacer un rock skip, entre comillas, para tomar la segunda. Como el segundo board en vez del primero, lo cual salva un poquito de tiempo, pero lamentablemente no le Sí, salió. la verdad es que siempre lo hago. ¿Sabes que desde que lo grabé, Fonsoide, creo que jamás me ha salido de ¿Ah, sí? nuevo? Sí. Es que lo que pasa es que para que te salga bien, o para que te salga más consistente, tú tienes que como acomodarte un poco. Entonces ese acomodarte es lo difícil. Entonces yo siempre lo intento por si acaso, pero la verdad es que lo hago más bien por hacerlo, Pero nomás por. en el peor de los casos igual caes en el primer borde, si no me equivoco, Así ¿no? es. Ah, ok. Claro, Entonces me vale la demoro pena. menos como 0,2 creo yo, mientras tú estás haciendo los garrazos en el aire para tratar de alcanzarlo. Pero la verdad es que vale la pena hacerlo porque uno no pierde casi nada. Y si lo logras hacer, la verdad salvas como 0,5. Me acuerdo de esa vez que puedes arriesgar 2 minutos para guardar, para salvar 0,3, no sé, la esencia del speedrunner. Esa es la esencia, bo. Hacer trucos que salvan segundos para perder minutos. Esa es como la idea. Claro. Entonces ahora ya estamos en Pride Rock, que
el día de ayer, creo que fue, que Ponzoide hizo un Pride Rock realmente ejemplar. Le cerró todo. Vamos a ver si puedo hacer algo parecido. Ustedes pueden ver que en esta etapa hay unos relámpagos que caen del cielo. Durante mucho tiempo se pensó que estos relámpagos eran arrendidos, o sea que caían al azar. Y hace poco se descubrió que básicamente tú puedes manipular los rayos. Depende de tu posicionamiento o qué sección del suelo tú toques para activar los rayos. Entonces, si tú evitas tocar ciertas secciones del juego, los rayos simplemente no aparecen. Estoy teniendo problemas con un saltito que normalmente no sale la primera que sale. Es como si estuviera haciendo una maratón. Ahí sí. Espero que Scar No te no mate. nos haga de las suyas. Sería bastante malo. Odiaría a Scar por toda su poca vida que le queda porque estoy a punto de lanzarlo hacia la lava. O hacer fuego en realidad. Pobre Scar, realmente se va a quemar, va a quedar bien feo después de eso. Ojalá que no vuelva a aparecer en público porque sería vergonzoso, Lo pobrecito. más probable. Bueno, entonces acá Alfredo acaba de terminar esta run de The Lion King en Easy. Fue una run Easy. bastante buena, pero de hecho al menos alcanzó a mostrar la mayoría de los trucos del juego. Estuvo bastante entretenida, a mí me gustó bastante. Así que, ¿qué juego viene a continuación, Alfredo? Creo que nos queda uno. Me queda un solo juego con Zoid, que es un juego que yo estimo mucho de mi infancia. Todos tenemos un placer culpable y mi placer culpable es Mickey Circus Mystery. Voy a cambiar el cartucho. Esto mientras tanto yo voy y vuelvo. Denme 30 segundos. Mi voz es muy mala, es como si un griego intentara hablar español. A mí no se me entiende nada cuando hablo. Pero será por el micrófono que están usando. De pronto, por ejemplo, usar un micrófono que de estos que están en los audífonos, headset, como se les llama, en lugar de usar un micrófono, por ejemplo, de una webcam, cambia la voz que uno proyecta al stream. Así que Ok. Black y Zeldovania quizás podrían intentar con otro micrófono. Ok, Pero es volvimos entonces. difícil empezar a escuchar la propia voz, porque uno como que tiene que acostumbrarse al sonido de uno mismo. ¿Qué ibas diciendo, José? Nada, que volví. Que ya estoy viendo que está en pantalla aquí Mickey's Mystery Circus, si no me equivoco, que es el nombre de este juego. The Great Circus Mystery Starring Mickey Mouse and Minnie. Ese es el nombre real, como pueden ver en pantalla. Exactamente. Lo pueden leer El gran perfectamente. misterio del circo de Mickey Mouse, protagonizado por Mickey y Minnie. Pero cuéntanos un poco sobre este juego, Alfredo. Yo la verdad solamente he jugado la primera entrega de esto, que es el Magical Quest Starring Mickey Mouse, si no me equivoco, que es el primero, que Sí. también para Super Nintendo. Así que si nos puedes introducir un poco a este juego. Claro, este juego es el segundo de una trilogía de Mickey Mouse. La parte de Super, porque en Sega también habían varios juegos de Mickey. Por lo menos tres. Entonces, es el primero de la saga en que tú puedes jugar de modo cooperativo con los dos personajes al mismo tiempo. Eso Por es supuesto que genial. ahora yo estoy solo, pero ¿ah? Eso es genial. Me encantan los juegos cooperativos de Super Sí. Nintendo donde puedes jugar al mismo tiempo, no irte turnando. Y lo malo es que eran muy Claro. pocos juegos de Super Nintendo los que hacían eso. Sí. Quizás por un tema de gráfica también, porque tener dos personajes moviéndose al mismo tiempo en la pantalla, por supuesto que exige más de la consola, Claro. pero la verdad es que eran muy entretenidos. En este juego no puedes tanto competir, quizás. Hay juegos en que tú puedes jugar cooperativo que incluso te puedes golpear, lo cual es muy divertido, por cierto, golpear a tu aliado. Pero en este juego no. Mickey no puede golpear a Minnie, lamentablemente, pero sí le puede robar algunos ítems. Bueno, expliquemos entonces de qué se trata un poco el juego. En este juego tú vas obteniendo poderes o trajes, que Mickey en este caso yo estoy jugando con Minnie porque es más linda. Tú vas obteniendo una aspiradora, que es el primer poder, el cual me permite absorber enemigos, pero también absorber otras cosas como un cabello de un jefe que viene aquí más adelante. Y me va a permitir hacer otras cosas también. Pero hay otros trajes que son el gancho, que va a salir en la escena que viene, y también un traje de vaquero, western,
que lanzas unos corchos y usas un caballito de juguete para lanzar. Muy gracioso, creo yo. Y ahora estoy, bueno, en el stream ya me deberían estar viendo pelear contra el jefe, ¿Sí? que es una especie de león, no sé. Es No como sé un qué te león, sugiera a ti, pero José, como que cuando lo su ves. pelo se mueve todo el rato, es muy raro, este es súper Claro, es feo. como que su melena tiene movimiento. Sí. Bueno, cada vez que tú cambias de traje, te demoras como 3 segundos entre ver que Minnie se cambia de ropa. Lamentablemente hay una cortina, pero bueno, cada vez que tú cambias de ropa, sabes, como 3 segundos que tú pierdes. Entonces, cuando tú Lamentablemente hay haces una eso, cortina, ¿por qué quieres ver a Minnie desnuda? ¿Qué? cuando ¿Cómo? tú pasas de esos 3 segundos del juego, está detenido cuando tú ¿Ya? haces eso. Pero hay dos partes en el juego, dos momentos, en los cuales tú puedes hacer la transformación y el juego no se va a detener. Ah, okay. Por supuesto que como tú estás haciendo una speedrun, tú no quieres que el juego se detenga, porque Claro tú quieres está. ir lo más rápido posible. Exacto, gotta go fast. Entonces son como transformaciones gratis, que les voy a explicar porque son los jefes que vienen casi al final del juego. Pero bueno, yo aquí obtuve el poder del gancho que me permite colgarme de unos árboles y de unas lianas también. Que con los otros poderes no se puede hacer, es solamente con el gancho. Acá tengo Pero el entendido. gancho no puede disparar. Dime, Tengo José. entendido que cuando tú vas como en caminos que están en bajada, como en inclinación hacia abajo, tú tomas más velocidad con Mini, si no me equivoco, con el Así personaje. es, de hecho, Minnie cambia su animación de caminar. Minnie Ya. como que se inclina. Y la verdad es que avanza mucho más rápido. Entonces yo voy a tratar en varias partes de la ronda de hacer esto de mantener el momentum, que es una estrategia que se usa en varias speedruns, Sí, que es exactamente. que si tú alcanzas una alta velocidad, existen formas de mantener esa velocidad donde normalmente tú irías lento, ya siendo saltar en el momento preciso o haciendo algún movimiento con el control, etc. Ya. Entonces yo también voy a tratar de hacer eso en este juego cuando vean esas lianas que menciona Mansoy. ¿Y este juego tiene mucho RNG o no? Pero no sé si este jefe, por ejemplo, que he visto varias veces que está rebotando sobre su caparazón, quizá te dio un mal patrón, un buen patrón, o simplemente siempre hace lo mismo. Este juego, Fansoide, está lleno, pero lleno de azar, de RNG, como le decimos nosotros. Cada jefe prácticamente tiene un factor de azar tremendo. Wow. De hecho, yo digo que este juego tiene tanto azar que se equilibra, de algún modo. Como que te da Es muy como mal que te patrón y pueden dar después se te patrones arregla. tan malos y Ya. después patrones tan buenos que el juego simplemente se equilibró. Pero la verdad es que para alcanzar el tiempo del récord, hay que tener mucha suerte en todos los jefes, Si no me o en equivoco, de casi hecho, todos los tú jefes. tienes el world record de este juego también, ¿o no? Sí, yo tengo el récord solo en la categoría Easy, aunque debo decir que nunca he jugado la categoría Hard, porque la verdad es que el juego cambia bastante. La categoría Easy, por supuesto, que es la más rápida, porque los jefes aguantan menos golpes. Ahí lo que vieron recién de una serpiente, yo usé un Damage Boost para golpearme a propósito con una espina que había ahí. Y también voy a hacer unos Damage Boost aquí, un par, que aparecen unos gases por la parte inferior. Entonces normalmente hay que esperar a que estos gases desaparezcan de la pantalla, pero si yo dejo que el gas me golpee, yo puedo avanzar a través del gas, mientras el gas aún está en la pantalla. Para las También es que al azar a todo esto cómo los gases aparecen, entonces hay veces en que yo me voy a golpear y la verdad es que no voy a ganar tanto tiempo, y otras veces que sí ganaría bastante tiempo. Pero como en este juego hay que entregarse simplemente al azar, yo lo hago siempre, esperando que el juego me dé el patrón adecuado. Para los que no estén familiarizados con el concepto, lo vamos a repetir. Damage Boost significa recibir daño a propósito con el fin de ganar un poco de tiempo. Esa es como la idea. Si te golpean y no ganas tiempo, lógicamente no es Damage Boost, es un error, es que eres hueón. Pero esa es más o menos la Claro, esencia. aunque a veces también sucede que uno recibe daño para recargarse la energía. Porque hay veces en que en algunos juegos, de hecho en este ocurre así, por eso lo menciono. Por ejemplo, hay veces en que yo llego a un jefe y es muy probable que el jefe me golpee. Entonces, hay veces en que yo quisiera matarme o perder una vida, recibir daño antes del jefe, de modo de llegar al jefe con toda la vida. Cosa que si el jefe es el que me golpea, yo pierda menos tiempo del que perdería que si me pega en el escenario. Ahí está. Hay veces en que uno puede como elegir qué tan arriesgado quiere ser.
depende de qué tan buen tiempo lleve uno. Pero a veces la verdad es que conviene usar una estrategia algo de abuelita, como le decimos nosotros, más conservadora, Claro. para asegurarse que vas a obtener por lo menos un PB, o sea, un mejor tiempo personal, que ciertamente es motivador, ¿no? Bueno, estoy viendo que acaba de obtener como un nuevo traje y ahora eres Mickey, parece. Ah, no, es Minnie, pero parece Mickey. Mini, pero parece Mickey, exacto, sí, Pero así que nos es. explica un poco cómo funciona, porque estoy viendo que el caballo como que te hace flotar un rato en el aire, tienes que cargar ese poder, se te gasta, Sí, no el sé. caballo es para efectos de speedrun el poder más útil porque tiene, bueno, una habilidad que es disparar un corcho, tiene otra habilidad en la cual yo puedo cargar el ataque para hacer un dash, un boost, es decir, un deslizamiento en el que el caballo sale disparado y me permite avanzar mucho más rápido en la escena, esquivar incluso algunos abismos. También puedo hacer eso con el caballo. Y lo otro que tiene es que el caballo es el traje que hace más daño cuando tú le caes encima a un enemigo utilizando ese poder. Okay. Entonces, el caballo me es muy útil para los jefes, como debería estar ocurriendo ahora en la pantalla contra un jefe que es un cuadro de PT. De hecho, en español, Pete se llama Pedro. Es la. Sí, pero la verdad es que a mí me gusta decirle PT, por Pete, ah, ya. motivos que espero sean aparentes. Oh, Castlevania. Castlevania 4, para los que lo hayan jugado, tiene una sección muy parecida a Sí, hay esto. unos efectos aquí de rotación que son, no sé, me sorprendió la primera vez, o sea, cuando ya empecé a valorar este tipo de efectos en este juego. Sí, son bastante Igual poco Disney comunes, le de hecho. puso como empeño a estos videojuegos, a pesar que uno podría decir que están hechos solo para obtener dinero por la licencia de Mickey Mouse. Le dedicaron bastante a la animación, lo vimos en el juego de Lion King, lo vimos en Aladdin, en todos esos juegos de Disney. Personalmente yo encuentro que este tipo de juegos como que se defienden por sí solos. O sea, si no fuera por el título que dice Mickey Mouse o algo así, si tú por ejemplo vieras a un personaje X jugando, se debería ver bien, o sea, debería haberse vendido bien de igual forma. O sea, el juego se ve entretenido, a mí me gustaría jugarlo, de hecho. En Aladdin de Super Nintendo pasa lo mismo, yo encuentro que un juego que pesa el boom que tuvo la película, es un juego que también es capaz de defenderse por sí solo. Aparte este Sí. juego tiene este juego cooperativo, dos players simultáneos, las gráficas son bastante amables a la vista. O sea, a mí personalmente este juego me gusta mucho, la verdad. Este tipo de juegos, que yo jugaba el Magical Quest, como le había dicho, que es la primera entrega, Sí, el uno. pero básicamente es lo mismo, o sea, y esta es como una versión mejorada incluso. Claro, las gráficas de estos juegos llamaban bastante la atención en su tiempo. Quizás uno podría argumentar que era otra época, que los juegos se hacían con más amor, no sé. User joined your channel. Algunos dicen que hoy en día la verdad los juegos están muy muy comercializados, pero no sé, la verdad es que eso también existía en los 90. Oli. Sale Fats, estamos haciendo algo importante. ¿Puedes salirte del TS, porfa? Después Ah, vuelve. sí. Oka. Dale, chao Fats. User left your channel. Dale. Entonces, en esa época de los 90 también, especialmente en el mundo de los juegos de PC, creo yo, más que en consola. También se veían esas copias baratas de otros juegos o licencias de videojuegos que no tienen sentido. Por ejemplo, Mighty Max, quizás recuerdas, soy de que estoy jugando un juego de Mighty Max, Sí, quizás me algunos acuerdo de recuerdan. ese juego Que es muy buen. pésimo, pésimo juego. No tiene nada que ver con Mighty Max. De hecho, ni siquiera utiliza la música de Mighty Max, nada. Entonces, ese tipo de cosas también existían en los 90, Claro. no solamente en la época actual. Pero bueno, ahora ya estoy, una vez que derroté al jefe fantasma, vuelvo a una cueva. En este caso, el juego me transforma automáticamente en el gancho. ¿No te Entonces deja yo, a cambiar? pesar que... Es que me cambia automáticamente. Ah, ok. Como que te dice, Por ocupa ejemplo, esto. en el escenario anterior contra el fantasma yo estaba luchando usando el caballito, el caballo western. Pero el juego me cambió solo, sin que yo quisiera, al gancho. Entonces conviene en esta parte utilizar el gancho. Ahí yo usé un Damage Boost también, que me maté para pasar a la parte superior de la plataforma, porque con el gancho tú no puedes sacar esos bloques amarillos que estaban ahí. Ah, tienes que Entonces yo me cambiarte. mato para transportarme a la parte superior sin tener que cambiar de traje, porque cambiar de traje me demoraría, como te decía, 3 segundos Congela la prácticamente. pantalla al ocupar la cortina. Es mucho más rápido matarme que cambiar de traje. Ya.
Ahora voy a llegar a un jefe que es una comadreja, pero antes tengo que subir por estas plataformas de luz. Qué bonito el fondo, ¿te fijas que es, como que adelante hay como unos cristales que sobresalen? No sé si Es te diste cuenta. bonita esta escena, aunque Está un bien poco hecho. tétrico quizás la textura del suelo, que se ve como una masa extraña, no sé. Pero está muy bien hecho. En general la gráfica de este juego es bonita, ¿verdad? Se puso Mega Man ahora el juego. Sí. Se cerró las puertas, pero el jefe faltó que apareciera la energía y cero. Sí, me cerró la puerta muy a lo Mega Man, la verdad. Sí, ese jefe es un poco extraño porque es uno de los únicos que aparece como una sola vez y no tiene mucha relevancia en el juego. De hecho, sale con un taladro. Es como que está ahí de. No sé por qué lo incluyeron en realidad. Aunque tiene también la estética de la comadreja, que lo vamos a ver en más de un jefe. Pero ahora yo en este escenario de la cueva van a ver unos fósiles, unos huesos. Entonces el jefe es un dinosaurio. Que no sé realmente cómo se enlaza con el tema del misterio del circo, pero no sé, supongo que en varios circos hay un dinosaurio por ahí. Me imagino. Este dinosaurio tiene un patrón en el cual tiene que mostrar su cabeza, ya sea por la parte inferior o superior de la pantalla. Él elige en realidad de qué lado quiere salir. Y hay veces en que simplemente no asoma la cabeza. Por supuesto, a mí me conviene que él asome la cabeza para poder golpearlo. ¿Es Y si la relevante que asoma. aparezca por arriba o por abajo? No, por abajo es bastante más rápido golpearlo. Si sale por arriba, yo tengo que o hacer un salto muy preciso para poder golpearlo, o rebotar en uno de los enemigos verdes que se veían. Que de hecho lo hice en una ocasión. Sí, de hecho estuvo bastante bien, como que rebotaste en dos enemigos y caíste en la cabeza del jefe. En la cabeza, justo, claro. Esa es la idea cuando él te da el patrón por arriba. Pero yo no sé nunca si es que me va a dar el patrón por arriba o el patrón por abajo. Entonces tengo que estar como anticipando que me dé el patrón por arriba. Para poder rebotar en el enemigo. Y si no me da el patrón de rebotar en el enemigo, simplemente bajar a golpearlo. Ahora estoy en un escenario que es un mundo de hielo. Que la verdad es que es el más técnico del speedrun. Tiene los saltos más difíciles que hay que hacer. Ahí Lepi También nos está este haciendo jefe una. es un poco complicado. Te iba a decir que Lepi nos está haciendo una pregunta por el chat. Al parecer él conoce bastante sobre este juego porque nos pregunta si es que el jefe tiene que asomar la cabeza grande o la cabeza chica. Creo que las cabezas son todas del mismo tamaño, Alfredo. ¿Tú me puedes Lo ayudar que con pasa eso? es que él tiene un cuello muy largo. Ah, Entonces ok. cuando asoma la cabeza por arriba, el cuello se ve más largo, pero en realidad es el mismo cuello. Lo que pasa es que cuando él asoma la cabeza por abajo, se ve como si el cuello fuese más pequeño, pero en realidad es el mismo tamaño del cuello. A menos que el jefe fuera de la pantalla esté transformando el tamaño de su cuello, lo cual podría ser también. No lo sé. No lo Es un sabemos porque no misterio. está en pantalla. Claro, es un misterio. Sería interesante un enemigo que pudiera alargar o disminuir su cuello a voluntad. No sé. Es un concepto entretenido. Acá me extraña que esté utilizando como el boost del caballo. La verdad, yo no lo hago speedrun en este juego, pero lo noto recién. ¿Es más rápido ocupar el boost bajo el agua? Porque igual se detiene un Sí. momento y después avanza. ¿Vale la pena? O sea, en el fondo, ese ¿Qué tiempo que pasa se con el boost detiene. bajo el agua? Lo que Dime. ocurre es dos cosas. Una, sí avanza un poquito más rápido. Casi nada, pero sí lo hace. Y segundo, cuando tú haces el boost, tú eres invulnerable. O tú lastimas a los enemigos que estén en tu camino. Entonces, si es que hay veces en que yo necesito que el enemigo pase por ahí para avanzar más rápido. Entonces con el caballo tú puedes golpearlo sin que él te golpee de vuelta. Ahí ocupa un término que se ocupa mucho en el speedrun que se llama Invisibility Frames, que son básicamente estos cuadros de invencibilidad que te otorgan cada vez que recibes daño y generalmente se utilizan para poder atravesar enemigos. De hecho, esa es la esencia del Damage Boost también, el recibir daño para ganar esos cuadros de invencibilidad y así poder atravesar enemigos y ganar un poquito de tiempo. Sí. Ahora estoy luchando contra un jefe que tiene forma de nube, que es la verdad el run killer, como le llamamos, o el enemigo que puede matar tu run más fácilmente. Porque el patrón de este jefe es muy variable. De repente me da un patrón que me hace perder un minuto, o a veces hace un patrón increíble, que es muy rápido. De hecho, mi mejor tiempo tiene justamente un patrón que es
asombroso. No sé cómo el juego generó ese valor que me atacó, me atacó, me atacó. Porque cada vez que el jefe te ataca acercándose hacia ti, tú lo puedes absorber con la aspiradora. Okay. Y así le haces daño. Perfecto. Si no, el jefe puede teletransportarse por la pantalla, te puede atacar con unos relámpagos o con un hielo, puede hacer varios otros ataques. Perfecto. Pero bueno, lo que ocurrió contra el jefe fue que al final, cuando yo le di la última absorción, yo cambié de traje y esa es una transformación gratis, que era lo que les había mencionado antes. Es decir, yo me transformo ahí y no pierdo tiempo porque el juego sigue avanzando. Si yo me transformo o no me transformo, da lo mismo, el juego igual va a seguir avanzando al mismo ritmo. Entonces así yo puedo preparar el gancho que lo necesito en esta escena, en la última, sin perder tiempo. Perfecto. Hola por las cheches, Tamuraki, bienvenido al stream. Aquí se muestran cheches, si me dices que son cheches, te puedo decir inmediatamente si se muestran o no. Pero de todas formas, bienvenido al stream, qué bueno tenerte de vuelta por acá. O sea que hay unas cheches y hay otras que son chichis. Al parecer, están las chichis y las cheches. O sea, la diferencia que hace una vocal, impresionante. Impresionante. Vamos a ver ahí que Muraki nos pueda iluminar respecto al significado de esa palabra. Yo también lo estoy esperando, hecho. Aquí voy a volver a luchar contra el jefe comadreja, payaso, cosa rara. Pero esta vez, como yo ya tengo el poder del caballito, es mucho más fácil vencerlo, porque de partida yo tengo un arma de rango, y además caerle encima con el caballo le hace más daño que con el traje normal de Mini. Ese jefe que con el que acabas de pelear, ¿es porque vas a empezar a hacer una especie de boss rush ahora en este juego? ¿O solamente aparece ese jefe? En esta escena, que es la última, aparecen dos jefes de los antiguos. El primero es esa comadreja payaso y el segundo es el cuadro de Pete, que lo estamos viendo ya en el stream. La diferencia esta vez es que el cuadro tiene un poco más de energía, aguanta creo dos golpes más con el caballo de los que aguantaba la primera vez. Y este jefe, por supuesto, como todo en este juego, también es al azar. Él puede elegir si me lanza un ataque de fuego o si me lanza el láser. Si me lanza el fuego, es más rápido que si me lanza el láser, porque cada vez que él hace el láser, como que mira a la pantalla y hay un efecto ahí, que está bien bueno parece a todo esto, para la época, ese efecto del láser no deja de ser. Entonces, cada vez que él me tira el fuego es más rápido. Pero lo que ocurre es que él no me puede hacer el mismo ataque tres veces. Perdón, cuatro veces. Solamente puedo hacerlo hasta tres veces. Entonces, si él me lanza el láser, por ejemplo, tres veces seguidas, yo sé que va a lanzar sí o sí el fuego en la próxima oportunidad. Ah, ok, perfecto. ¿Y eso es más rápido? Lo cual me permite prepararme mejor para el ataque que viene. ¿Eso es más rápido para ti? ¿Ese es un patrón que a ti te acomoda? No, de hecho, que te lance tres veces el láser es lo peor que puede ocurrir. Ah, ok. Lo que pasa, Fonsoide, es que si él me lanza tres veces el láser, yo sé que la cuarta vez que me ataque me va a lanzar el fuego sí o sí. Ah, ok. Entonces yo puedo prepararme para el ataque que me va a hacer. En el fondo puedes compensar un poquito de tiempo, pero aún así sigue siendo más lento que te dé otro tipo sí, de patrón. Claro, sí. Ahora ya estoy llegando al jefe final, que es por supuesto Pete, pero transformado en una especie de mago. Entonces el objetivo aquí es llegar a la parte de arriba, en su cabeza, y empezar a rebotar sobre él para golpearlo lo más rápido posible. La primera fase hay que destruirle un casco que tiene, de hueso, y luego ya puedes rebotar sobre él. Posteriormente él se va a convertir en un dragón. Uy, sí, todo con fuego y la música tenebrosa. El dragón yo creo que es más fácil incluso que la primera fase, porque en la primera fase romperle el casco de hueso puede ser desafiante. Ay, recupera su y casco. Especialmente entonces, llegando al final del juego, ya uno quiere solo que te dé un patrón bueno, porque por supuesto que este jefe también te puede dar un patrón malo. Pero la verdad, no te puede dar un patrón tan malo como el de la nube, por ejemplo. Ese sí que es terrible. O sea, una vez que tienes buen tiempo pasado la nube, en teoría deberías tener un muy buen tiempo en general. Sí, a menos que el cuadro ese del láser con el fuego te haga una jugarreta, una travesura. Pero la verdad, después de la nube debería ir todo bien. Ya. Pero como siempre uno llega nervioso a la última escena, siempre aparecen los chokes, los ahogos.
Claro que sí. Y uno puede. Etapas que normalmente son fáciles pasan a ser inmediatamente sumamente difíciles de la nada. Claro. Y también tu memoria cuando empieza uno a fallar. Ve el timer y ve que hizo un gold split, es decir, tu mejor segmento, y que vas como 10 segundos más adelante de tu tiempo, entonces uno empieza como. ¡Dudado! No puedes jugar. Claro. Bueno, veo que terminaste el juego entonces. ¿Cuál era el objetivo? ¿Era recuperar como la bola de cristal de esos payasos? ¿Qué onda? Claro, lo que pasa es que los diabólicos esbirros de Pete estaban aterrorizando un circo. Uh-huh. Y también habían raptado a Pluto. Ya. Yeah. Pero a Pluto tú lo rescatas como en la tercera escena. Sin embargo, ahí aparecen esos fantasmas que se vieron en el final. Uh-huh. Que te dicen que por favor tú derrotes a Pete porque está dejando la grande en el castillo y aterrorizando a todo el mundo. Ya. Yeah. Entonces el objetivo al principio del juego era rescatar a Pluto, sin embargo después se convierte, hay un plot twist, se convierte en rescatar a los o ayudar a estos fantasmas y vencer a Pete. Ah, perfecto. Plot twist. Así que wow, un plot twist, claro, un giro argumental. Así que bueno, esos son los tres juegos, Mickey, The Lion King y Mario Brothers. Así que bueno, supongo que ahora viene la parte en que me hago autopromoción. Claro, de hecho pueden aprovechen. Visitarme en twitch.tv/alfredosalsa. No ocupo siempre el micrófono, a veces sí, por ejemplo cuando hago la salsatón ocupo el micrófono, pero siempre estoy muy pendiente al chat, así que podemos conversar de las runs que estoy haciendo, o a veces juego casual también. Estuve jugando por ejemplo Grimrock, Legend of Grimrock, o también Rayman Origins, si es que les interesan esos juegos, los voy a estar jugando en los días siguientes. También me compré el Mario 3D World. Si es que Chocoloso está viendo, le mando un saludo. ¡Por fin me lo pude comprar! ¡Fonsoide! Así que voy a estar jugando Mario 3D World, Mario Gatito, en los próximos días. ¡Qué buena onda! Un juego entretenido. Muchas la otra vez gracias jugando. También a ti, Fonsoide, por darme este espacio. Y ojalá la próxima... ¿El mañana, creo uh-huh. que es? Sí, mañana. La próxima Community Spotlight. Uh-huh. ¿Quién tenemos ahí, Fonsoide? A Lepino CHFTW, que va a estar jugando juegos como Donkey Kong Country para Super Nintendo. Me imagino que la mayoría de ustedes ya lo tiene que haber jugado alguna vez. Él va directamente a romper el juego. Es un juego que tú de verdad puedes romperlo, puedes terminarte el juego en menos de 9 minutos, puedes aparecer en el nivel que quieras, puedes hacer unos giros, el juego va a una velocidad increíble, un juego muy entretenido de ver. También va a estar jugando Killer Instinct para arcade. Para que ustedes también vean que no solamente se le pueden hacer speedruns a juegos de plataforma o first person shooter o RPG, sino que también a juegos de pelea, si es que eso es lo suyo. También va a estar haciendo una pequeña demostración de glitches sobre Link to the Past, porque él dijo que iba a mostrarnos cómo podía romper el juego, cómo se puede completar ese juego en menos de 3 minutos, en 4 minutos o en 8 minutos, la verdad no me acuerdo. Pero un tiempo bastante corto comparado con lo extenso que es ese juego. Así que debería estar sí, bastante yo sé que interesante hay gente ver. Aquí esperando esa run, pues soy desde A Link to the Past. Link to the Past. Así que bueno, muchas gracias Alfredo por estar con nosotros hoy día. Yo lo pasé bastante bien, espero que ustedes chicos también lo hayan pasado bien. Y por supuesto tú, Alfredo. Sí, así que vean por favor mañana a Lepinocho, yo también lo voy a estar viendo. Uh-huh. Así que saludos para él. Y muchas gracias, Fonsoide, nuevamente por esta oportunidad. Dale, entonces muchas gracias, adiós. Chicos. Muchas gracias por ver este stream, espero que les haya gustado. Mañana vamos a estar con esto mismo de Speedrun destacado para que ustedes conozcan a más speedrunners de la comunidad de habla hispana. Así que, como muy bien lo dice el juego, esto es The End. Así que nos vemos en un próximo stream. Muchas gracias y nos vemos mañana o quizá más rato. Chao, chao.